Si hay actores que nada más te vi pasar y ya se nos fue la Sofi, pero ya, ya regresaste. Pero disfrutar de una tardecita, noche, pues, de estas películas. A ver qué se viene, ¿verdad? A ver si nuestra gente o nuestra gente latina, pues gana. Así es, yo tengo mucha fe en que los mexicanos van a seguir brillando siempre los Oscars, pero específicamente esta noche tengo como el presentimiento de que también está la opción de que Derbez se suba al escenario, porque independientemente de que él no se subiría como el premio para él, pues si le dan el premio a su película, él tendría la oportunidad de representarnos en ese escenario, y la verdad estoy motivada de pensar que así va a ser. Oye, ¿qué se siente levantarse todas las mañanas y pues ya estar en un matutino y ya cada vez pues ya más acoplada, ¿no? Muy contenta, es un proyecto que desde el día uno que me dijeron que iba a formar parte de, me sentí motivada, me sentí feliz, pero ahora que lo viví me di cuenta del otro lado, que es, no solamente es un trabajo, tu pasión, lo que más te gusta hacer, sino es como disfrutar con tus amigos, y creo que no hay mayor bendición que trabajar con tus amigos en lo que más te gusta, entonces estoy contentísima. ¿Cuál ha sido la parte que más has disfrutado y de la que has aprendido también? ¿Dentro de la conducción? Exacto. Yo creo que el poder expresarte tal cual como tú eres, el ser auténtico en televisión, cuando vas a Miss Universo se te enseña un estereotipo de mujer en el que siempre tienes que ser perfecta, correcta, no te ríes a carcajadas, no dices malas palabras, y creo que eso genera que las mujeres tengamos como miedo a expresarnos. Entonces cuando se me da la oportunidad en Venga la Alegría de ser yo misma, como que me abrí, expandí mi corazón, y el ser auténtica es de lo que más me ha gustado lograr. ¿Y quise incursionar en alguna serie o alguna telenovela? Vienen sorpresas este año, de hecho, qué buena pregunta me haces, vienen sorpresas y la verdad es que el año pinta muy bien. Si hagas una villana, porque yo te veo como que tinta. Sí me queda, ¿verdad? Me queda el ser villana, no lo sé, ya lo veremos, la verdad no puedo todavía compartir información, pero viene algo muy especial y te aseguro que en el momento en el que suceda, en específico tú te vas a acordar y vas a decir, yo fui el primero que le pregunté. Estás tomando, obviamente te estás preparando, estás tomando tus... Exacto, siempre de la mano de Azteca, me han abierto las puertas del CEFAT desde el día uno, ahí empecé a estudiar la carrera de actuación y conducción, y ahorita sigo a 1000 por hora para prepararme para todo lo que viene. ¿Ya aprendiendo las técnicas para llorar? También, pero para eso soy buena, Sí, en cuanto me mentalizo de sentir algo muy fuerte, mi cuerpo completo me hace caso, entonces soy buena para llorar. Porque existe la otra, ¿no? La de hay que tomar mucha agua y eso es otra, ¿no? Sí, no, yo 100% nada más es cosa de sentir que estoy en el momento. Si la escena es de tragedia, si la escena es de enojo, yo me empapo del momento y me llevo a mi cuerpo. ¿Y qué sorpresas vienen más en el programa? Porque sabemos que siempre están pues innovando. Sí, el programa justamente acabamos de cambiar la manera en cómo se hace el opening. Siempre en las entradas, en un matutino, pues es en un sillón, o al menos si Venga la Alegría es en un sillón. Pero nosotros lo que hicimos esta vez es empezarlo en una mesa como de desayuno, porque es mucho más joven y mucho más como coloquial el estar desayunando y platicando con tus amigos. Y ese pequeño cambio, aunque no sabemos si es permanente, puede ser que no es el primer fin que se hace, como que nos da mucha luz a saber que el programa es muy joven. Pero además me dieron una nueva sección que se llama Mi Filosofía, y es una sección en la que yo expreso cuál es mi filosofía de vida ante diferentes situaciones, como pueden ser la ansiedad o el bullying laboral o la bulimia o todos estos problemas sociales que a lo mejor no les damos voz o importancia porque son temas tabú, pero en el momento en el que se me dio este espacio que se llama Mi Filosofía, yo tengo la oportunidad de hablar del tema y expresar lo que siento y lo que pienso para ver si podemos poner un granito de arena. ¿A mí vendrá nueva temporada del canto o no? De la voz, sí, ya viene la voz. Ahorita ya está La Voz Kids, ya pusieron la fecha, no tarda, es más o menos en un mes, y La Voz, cuando sea la temporada completa, pues ya creo que es dentro de 2-3 meses que empezamos, y ahora sí, otra vez darle para pues con todo. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre va a estar conmigo. ¿Tú cómo te llamas?